Lo que nos preguntaban era qué era lo mejor y qué era lo peor del gobierno de Miley hasta ahora. Me interesa preguntarte, ¿qué es para vos lo mejor del gobierno de Miley hasta ahora y qué es lo que te preocupa? Lo mejor es que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Javier dijo, voy a bajar la inflación, voy a eliminar el déficit fiscal, vamos a dejar las cuentas en limpio, vamos a quitar el cepo, vamos a liberalizar el comercio. Vamos a, a, a conseguir transparencia en el Estado, vamos a achicar el gasto público, son todas cosas en las que se está trabajando. Se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer y está pasando lo que él dijo que iba a pasar. Obviamente había condicionales, disolver si la ley de bases es una cosa, tirar una parte del decreto del DNU, la parte laboral, así todo. Bueno, él, él logra bajar el riesgo país, la gente empieza a acercarse y de pronto cien tipos en el Congreso meten una ley previsional, generan incertidumbre, el presidente tiene que salir y decir me importa un carajo, te lo voy a vetar, se gana un poco más de confianza. Es la lucha de un presidente contra toda una op oposición que se ha empeñado en no dejar gobernar y que se articula con gente como Grabois, que hacen todo lo posible por detener al gobierno y que le vaya mal. Es tristísimo, como ellos dicen... Otra vez usando a los pobres como escudo, que los pobres, por alguna razón, a los pobres parece que les sirve si ellos tiran el gobierno. No sé cómo, ni, ni sé por qué, pero les sirve. ¿Y lo peor, el gobierno? Lo peor no es peor por el gobierno en sí, sino porque hay, hay cosas que son circunstanciales y van a pasar. Es que hay muchísimos, para mí, desde mi punto de vista, que hay muchísimos eh, puestos y cargos públicos, que hay miles de cargos públicos que tienen que ser evaluados y que hay ciertas personas que quizás no sean idóneas y están en lugares en los que no nos conviene que estén, que vienen, de la, vienen de los, del gobierno anterior, hay que evaluarlo, hay que fijarse y no hablo de gente como Leila Gianni que es una persona que la ministra Petovelo puso, porque si la por algo, hablo de gente que quizás está de antes, o designaciones que quizás no estén bien hechas, puede pasar, pero no es algo de este gobierno. Yo creo que eso pasa en todos los gobiernos. Si vos te fijás, los primeros ministros, por lo general, en todo gobierno que, que asume son, son este, son fusibles. En una, en una muy interesante entrevista que le hizo Luis Novarecio aquí en, en La Nación Más a Juan Grabois, habló de muchos temas, profundizó en otros, y esto decía del gobierno de Y me interesa tu opinión. Mirá. Quieres que termine el mandato mi ley? Yo quiero que termine el mandato en la medida de que no viole la Constitución. Yo lo que no aceptaría <coughs> nunca es una interrupción del de sistema institucional. ¿Qué quiere decir esto? Existen... A ver, si, la, si, vos, si dentro de... Vamos a ir seis meses más. En vez de 18% tenemos 30% de extrema pobreza. En vez de 54% de pobreza tenemos 70% de pobreza. Yo pido el juicio político por mal desempeño de, de, de los deberes de funcionarios. Lo pido yo. ¿Cuál es el tema? Digamos, es un mecanismo constitucional. Eh, porque me parece que hay límites. Ah, si no. solo a mi le va a pedir juicio político, a todos los sátrapas que estuvieron antes no le va a pedir juicio político nunca. El problema es con mi Este tipo es un cínico. Grabois es un cínico. Y claramente ya sabemos con quién trabaja, ¿no? Tiene un amigo, un amigo pelado que no va a ser presidente, que desde las sombras queda, pero queda clarísimo. ¿Quién? Y el señor Larreta, perdóname, ¿no? Todavía, sí. decir. Pero vos, a vos, vos te parece que un tipo que gastó más que nadie en una campaña presidencial de pronto va a decir, me fui, ahora estoy en el Caribe disfrutando de mi vida. No. Hay que, hay que ser inocentes, hay que ser no lo digo yo, ah. hay que ser inocentes para pensar que alguien que gastó el fangote guita que gastó en campaña, lo, la mierda que nos tiró encima, y lo digo así mierda, a mí en particular también. Sí, a mano de alguno, que algún que otro periodista o peri mujer periodista, eh, ¿vos te pensás que después de todo lo que hizo para ensuciarnos, porque como no puede construir, destruye, ahora va a desaparecer como si nada y se va a borrar? ¿Con quién trabajaba Grabois? O sea, lo ves más alineado con la reta que con el kirchnerismo. Mucho. Lo veo, a ver, lo veo recontralineado con la reta. Y no. el kirchnerismo es una herramienta de gente como Grabois, vale, El kirchnerista promedio, vos ya sabés lo que piensa. Y sabes qué, y lo rescato. Cuando yo voy al Congreso y tengo 101 diputados kirchneristas, yo sé cómo se alinean, yo sé lo que piensan, yo sé lo que quieren hacer. Lo que piensan Germán Martínez y Cecilia Moro está claro. Me gusta, no, no coincidimos. Y ellos no coinciden conmigo. Pero yo no los veo diciendo una cosa y haciendo otra. No los veo buscando un fin ulterior. Sí, también quieren que tirar el gobierno, les encantaría. Linea. Pero van de frente y son ellos mismos y con su propio nombre y su propio poder. Ahora, estos tipos, como este que está acá atrás, este tipo, que eh, me acuerdo del de debate de cinco horas que tuvo en vivo con, con Javier Meley en campaña, que de ahí sacaron dos descontextualizaciones que utilizaron para pegarle a Javier con mentiras durante toda la campaña, que afortunadamente no les sirvió, no les alcanzó, ¿no? La sacó él. Y las repite quiénes, el kirchnerismo. Constantemente. Y la, es el mismo mecanismo. Hay todo un flujo ¿no? de, de colocación de relato que sale de ciertos actores como Santiago Cunio, como Grabois. Ellos empiezan, te tiran eh, la, not la noticia, te tiran, o noticias cuando te hacen los recortes sesgados de 20 segundos para sacarte de contexto y después te encontrás. Que el recorte lo hace, un medio que tiene arreglos con el larretismo y el kirchnerismo lo repite, lo repite lo repite. O son bobos, que es lo más probable, creo, porque no se dan cuenta, y los infiltran. Así funcionan. ¿Y en el gobierno no hay infiltrados K? Puede haber. ¿Y qué tienen que hacer para evitarlos? Quizás no se puedan evitar. Pero no importa si son K o son larretistas. El tema es, y el gobierno ya demostró velocidad y efic eficacia en esto. Te detecto, te vas. Pero no porque seas kirchnerista, sino porque me estás operando en contra, para que me vaya mal y para que haya gente que pasa hambre, que esté peor, para que se enoje más y te quieran tirar. Lilia, la, la última, y me voy a la mesa de periodistas que te contaba por el día de periodista que tenemos hoy. Eh, ¿Sos optimista respecto de, del devenir del gobierno? Digo, uno ve, por un lado, las encuestas que están muy altas y que la aceptación del presidente está muy bien, y por otro lado, se ve mucha marcha y contramarcha en la gestión de capital humano, se ven muchos movimientos que a mucho de ese electorado le termina llamando la atención. ¿Crees que puede haber un riesgo de cansancio? Yo no soy optimista, soy realista. Y como te decía, creo que todo esto está dentro de lo esperable. Uno tiene que ser bastante idealista o, o bastante inocente para creer que estas cosas no van a pasar, sobre todo si vos estás yendo contra mafias. El Ministerio de Capital Humano, la ministra Petovelo, es la encargada de ir al frente y destapar un montón de ollas. ¿Qué a raíz de esas, de, de, de esas ollas se van destapando otras? Por ejemplo, con las denuncias eh, que se están haciendo a, a los, los, los mercaderes del, del hambre, como por ejemplo Jeremías Canteros, se empezó a descubrir que hay toda una red de, de prestadores de, de facturas truchas y están cayendo empresarios K, ¿no? Y se están destapando más porquerías, más porquerías. Y eso, viste que cuando vos tenés acné y empezás un tratamiento, empeora antes de mejorar. Sí. Creo que estamos pasando ese momento. Estamos pasando un momento en el que está saliendo afuera toda la porquería y tanta inmundicia. Obviamente te hace sentir mal. Pero. Creo que es ese momento, y no porque soy optimista, sino porque soy realista, está saliendo tanta porquería al aire, se está viendo lo sucio que es todo, porque se están animando a hacer cosas que ningún gobierno hizo y eso es verdad. Después, si se comete algún error, se debe subsanar y con urgencia, y yo creo que se hará y por eso yo también me ofrecí a ayudar díganme, ¿qué comedor no está recibiendo? vamos a visitarlos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mejorar la situación. Lilia, muchas gracias eh, por, por haber venido. Vale, qué